Buenas, buenas. ¿Qué más? ¿Cómo están? Todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Cielo esta noche, programa que venimos haciendo en el Planetario de Medellín desde hace más de 30 años, imagínense, y desde hace más de 3 meses de forma virtual. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, Josué Herrera. Él es estudiante de Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y además es un ñoño completo de la ciencia, de la astronomía, apasionado de la música también, y sé que tendremos un discurso que todos quedaremos fascinados al final. Josué, ¿qué más, papá? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bienvenido. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gusto estar aquí con todos ustedes. Excelente, me alegra mucho. Bueno, como siempre, les pido a todas y todos los que nos están viendo a través de nuestra red, a través de Facebook, a través de YouTube, que primero nos sigan, suscríbanse a estos canales, síganos en nuestras redes para que se sigan enterando de más de estos programas. Pero además quiero que nos envíen un saludo muy especial, porque les cuento que en este momento estamos en el Planetario de Medellín. O sea, nos tenemos que meter en el cuento completamente. Esta es la nave del Planetario de Medellín y queremos saber desde dónde nos saludan, desde dónde nos visitan y a quiénes quieren saludar, a quiénes quieren dar un saludo especial. Josué, mientras tanto, mientras que la gente nos saluda, quisieras empezar diciendo algo. Esto. Resulta que el día de hoy, bueno, mejor en esta noche, para ser más específico, no vamos a repetir el cielo como lo hacemos cada ocho, sino que yo voy a ponerlo de una manera un tanto diferente, un poquito diferente a lo que hemos visto en los cielos anteriores. Empezando con uno de mis epitafios favoritos, que es el epitafio de Tycho Brahe, y a mí me encanta leerlo y no me canso de leerlo. Y dice así: medí los cielos, ahora mediré las sombras de la tierra. Mi alma era del cielo, pero la sombra de mi cuerpo reposa aquí. Tycho Brahe, les recuerdo que fue una de las personas más importantes en la inventiva del telescopio. O sea, el hombre lo usó de una manera increíble para catalogar demasiados cuerpos del hemisferio norte del planeta. Entonces el hombre es una eminencia muy reconocida por ser tan bueno observador del cielo. Y pues nada, vamos a disfrutar este rato que tenemos, a pasarlo bien chévere. Ojalá tengan bastantes preguntas, que y se curioseen por todo lo que hay acá. Y qué gusto estar acá. Excelente forma de comenzar, José. No sabes cuánto me alegra siempre escucharte. Y te cuento que en este momento tenemos más de 100 personas escuchándonos y viéndonos. En el Súper. domo del Planetario de Medellín caben 110 personas y en este momento veo que hay más de 130. O sea que tenemos más personas visitándonos que lo que podría caber en el domo. O sea, esto siempre, siempre se desborda de visitantes de una forma que nunca la habíamos pensado y que quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Planetario de Medellín y al Parque Explora que nos permiten hacer esto siempre desde la virtualidad y a nuestro patrocinador obvio, Bancolombia, sin quienes esto tampoco sería posible. Estoy muy emocionado, te voy a leer todas las cositas chéveres que nos han dicho por... Más que todo por YouTube. Hombre, José, mira, María Isabel Botero nos dice que desde una fría y cubierta noche en Medellín nos saluda. Buenas noches, María Isabel. Presente está Miguel Valdés desde Ciudad de México. ¡Wow! Excelente, esto se volvió internacional muy rápido. Desde Caracas, siempre, 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 Cristian Echeverry nos saluda en todos los programas. Cristian, bienvenido como siempre. Vamos a ver desde dónde más. Desde Cartago, Valle, nos saluda Janet. Uy, mira, una compañera tuya, Josué, Alisa Gómez dice: hola, amigue y queridísimo Josué, desde Guarne, Antioquia, saludos. La pueblerina. Listo, ¿qué más nos dicen por acá?
nos piden que sigamos virtual, vamos a seguir virtual por mucho tiempo y la idea es que sigamos virtual hasta donde nos dé. Esto no se acaba porque ya nos enamoramos de que ustedes nos visiten virtualmente, entonces esto no se acaba. Diana Vives Bonet nos saluda desde Santa Marta y dice que le enviamos un saludo muy especial a José Salvador. José, un saludo muy especial de parte de Diana en Santa Marta. Desde Ciudad del Río está Bromo Mento. Santiago dice cosas que creo que no debo decir. Santiago Acevedo dice cosas que creo que no debo decir en vivo. Entonces te invito, Josué, a que tú lo leas después. Desde Está bien. Sonda. Desde Sonson. Ay, me perdí. Pues pucha, espérate que se me perdió. Desde Sonson está Julie García, desde Cali Claudia Cuadros. Uy, desde Washington está Inés Vega. Un saludo para la gente que trabaja para ayudar a los demás en esta pandemia. Inés, comparto completamente tu saludo. Un beso muy especial. Luis Fernando nos manda un saludo a ti y a mí desde Medellín, desde cerca del planetario. Nos dice eso. Chica, excelente. Supongo que eres chica, pues, porque no dice tu apellido. Desde el desierto de la Tatacoa está Óscar Orlando, tierra adentro, Parra. Óscar, qué envidia que estés allá en el desierto de la Tatacoa. Espero que estés teniendo noches muy despejadas, cosa que no está sucediendo acá el día de hoy. Desde Planeta Rica, Córdoba, Luz Torres. Pauli, una compañera del planetario del Parque Explora, Paulina Aguirre, nos manda un saludo muy especial, Josué. Nos manda un abrazo, admiración y cariño por los compañeros de Explora. Pauli, lo comparto completamente. Jonathan Mesa Uribe dice que un saludo desde Andrómeda. ¡Wow! Ay, mira, Cristina Omena nos da unas buenas noches. Dice que estoy intentando leer en portugués, más o menos lo entiendo. Dice que es profesora de artes visuales y de educación STEM y cultura en Brasil. Uy, que estuvo en un festival acá en Medellín en 2019. Cristina, buena noche, bienvenida. Excelente. No, esto está una nota, Josué. Ya hay más de 160 personas. Saludos desde Marinilla, desde un montón de partes, desde Dubái, Isabel Cristina Arias, no, Fue esto madre, sé, sí. desde Panamá, otra persona desde el desierto de la Tatacoa, desde Pasto, no, yo creo que ya podemos darle inicio a este viaje, a este recorrido, ¿qué te parece, Josué? Vamos a arrancar entonces. Bien, buenas noches para todos nuevamente. Mi nombre es Josué Herrera,
Soy estudiante de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Colombia. Como bien me presentaba Miguel, soy un ñoño y un apasionado también de la música y de la astronomía, en este caso. Hoy vamos a proponer un cielo un poquito más diferente. Ya van a ver por qué se los digo, lo van a ir notando en ciertos detalles que vamos a ir hablando durante el programa. Entonces sean todos bienvenidos, pónganse en una zona de confort y vamos a hablar del cielo de esta noche. Un episodio más de este cielo tan maravilloso y tan majestuoso que tenemos hoy. Bien, estamos ubicados más o menos a eso de las 6 y 15 de la tarde. Vamos a ubicar en nuestro cielo los puntos cardinales, que básicamente son las referencias en nuestro planeta o las convenciones que nosotros utilizamos para guiarnos. Ahí vemos norte, sur, este, oeste, y vemos que al oeste, justo más arriba del punto cardinal exactamente, tenemos a el sol. Muy curioso porque el sol es lo que normalmente marca el paso de una increíble cantidad de fenómenos astronómicos a lo largo de la historia. Empezando por una de las culturas más antiguas, que para mí es una de mis favoritas, cuentan los egipcios que el dios Sol Ra, materializado en este astro rey, presenta su máximo poder a mediodía y va perdiendo fuerza durante el atardecer, cuando llega hasta Aket, denominaban ellos a lo que llamamos nosotros el horizonte. Está tan débil que escupe todas las deidades que se ha tragado al amanecer, ya que estamos hablando de todas las estrellas y todos los astros que vemos en nuestro firmamento. Cuando entra a Duat, es decir, Duat es como un inframundo para los egipcios que quedaba bajo la tierra, justo cuando el sol pasaba al horizonte, Ra emprendió un viaje en una barca para recorrer el camino o un camino plagado de una cantidad de obstáculos increíbles, hasta el otro extremo del horizonte para renacer en el amanecer. Entre estos obstáculos de los que les estoy hablando, tenemos a uno llamado Apep, o también conocido como Apophis, la serpiente que representa la destrucción y amenaza con hundir la barca de Ra en medio de su travesía y sumir toda la creación de este dios en el caos. Pero Ra afortunadamente cuenta con una ayuda muy maravillosa en el otro lado, en el inframundo, que es el dios Osiris, que le ayuda a combatir contra la serpiente justo en el punto más importante del inframundo, recobrando así su fuerza para renacer en la tierra por el horizonte, tragándose de nuevo a todos los astros del firmamento. Entonces esa era una de las historias más bonitas que me parece a mí dentro de la mitología egipcia, siendo ellos parte de los cinco grandes panteones de la historia, que son los egipcios, los nórdicos, los griegos, los celtas y los, me falta uno, los romanos y los babilonios, perdón. Entonces, vamos a localizar justo al otro lado de nuestro sol, vamos a empezar a dirigirnos hacia el casi ya anochecer, a eso aproximadamente de las 7:30, y vamos a empezar que van a salir los astros más brillantes en nuestro firmamento. Ahí vemos justo más abajito del este, donde está Júpiter y Saturno señaladitos de dos colores, en amarillo y en, eso es que, naranja, rojo aproximadamente. Y encima de estos tres, de estos dos puntos, tenemos a el distinguido triángulo de Verano, conformado por las tres estrellas más importantes o las más emblemáticas de cada una de las siguientes constelaciones, que son Deneb, la estrella más brillante del cisne, cuyo nombre significa la cola del cisne. Luego sigue Vega, la estrella más brillante de la constelación de la Lira. Y por último tenemos a Altair, que para los árabes significa la que buena. Aunque esto no es una constelación como tal, son estrellas muy brillantes que si nosotros las unimos formamos un triángulo. Y debido a que el pasado mes tuvimos la famosa y marcada estación de verano, ¿cierto? Para nosotros, entonces
este triángulo es súper emblemático en esta época del año. Ahora bien, vamos, ya partimos de este oeste, vamos al norte, a nuestro norte geográfico, y en el norte les quiero compartir una historia muy maravillosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y vamos a comenzar con estas tres protagonistas principales. Vamos a señalar la primera estrella, que es Mizar, la segunda estrella, que es Kochab, y por último la estrella Zeta Ursa Minoris, o Zeta Ursa Menor para en español, y las vamos a unir a las tres a través de una línea. Antes de hablar de la historia, les cuento que la precesión de la Tierra es algo inevitable. Es decir, la precesión es un pequeño movimiento que sufre nuestro planeta Tierra debido a la formación del sistema planetario. Este movimiento se asemeja a un trompo cuando está perdiendo su velocidad, empieza como a tambalearse. Pero la diferencia es que el trompo se detiene completamente, en la Tierra no pasa eso. Entonces eso hace que el norte o la estrella de referencia del norte cambie cada cierto tiempo. Por ejemplo, la estrella polar en este momento, que es Polaris, ahí la vamos a ver, seguirá siendo la estrella del norte durante aproximadamente otros 1000 años, más o menos. Pero luego ya estará demasiado lejos de su punto como para hacer referencia precisa de lo que sería el norte. Y será más conveniente usar otra estrella circumpolar, o sea, otra estrella que se encuentra por ahí cercana, como punto de referencia. En 12.000 años, no sé si recuerdan ahorita la estrella, creo que ahí la vimos abajo, creo que es Vega. En 12.000 años, Vega será la estrella más cercana al norte o al polo norte. O sea, que ese va a ser nuestro nuevo punto de referencia. En el tiempo de los egipcios no había una estrella fija en el polo norte. Por eso, aún así, ellos son muy tesos, porque pues, me parece a mí, porque se ha estudiado que su probabilidad de localizar el norte era a través de estas tres estrellas que tenemos, que son Mizar, Kochab y Zeta Ursa Minoris, que si las unimos forman una línea recta, y esta línea sugería siempre la dirección del norte real. Estamos hablando de aproximadamente unos 3.000 años en el pasado, logrando así construir algunas edificaciones como tumbas, edificios, etcétera, que siempre apuntaban al norte, porque ellos creían que ahí era la entrada al más allá de las almas que dejaban este mundo terrenal. El problema es que ellos no sabían que las estrellas que emiten el norte iban cambiando muy lentamente con el paso del tiempo, como para que ellos pudieran percibirlo en una vida humana. Me explico. El ser humano vive aproximadamente una sola vuelta de este paseado, como para nosotros notarlo en una vida humana o en un periodo corto. Entonces, como la civilización egipcia se mantuvo en pie casi 3.000 años, la precesión fue cambiando la posición de las estrellas, de tal manera de que ya las construcciones que ellos hacían ya no quedaban tan alineadas al norte. Algunos arqueólogos podían determinar en qué época fue construida tal edificación o tal tumba con solamente mirar la posición real del norte hoy y alinearla con la de ese entonces, que eran la guía de estas tres estrellas. Me parece algo increíble y espectacular. Bueno, dejando de un lado ya la cultura egipcia, que es una cultura muchísimo más antigua que la griega y que la romana, en el norte siempre fue catalogado desde muchísimos años en la antigüedad, incluyendo a los griegos y al señor Ptolomeo, que hizo básicamente la mayoría, casi la mitad de las constelaciones que conocemos hoy en día. Pero hoy les vengo a traer un personaje un poquitico de eras un poquitico más recientes. Estamos hablando del Nuevo Mundo, más o menos. Y es el señor Edmund Halley. Pero primero, vamos a mostrarlo a él como, no solamente como el descubridor del cometa Halley, ¿cierto?
Venimos al sur con el fin de conocer de que las constelaciones no solo nos cuentan historias mitológicas, sino que también de personajes en la historia que nutrieron enormemente el conocimiento de la astronomía y el cielo desconocido e incierto como lo era el del sur. Por eso, aquí se hace una mención en honor a este personaje muy conocido por todos. Resulta que el rey Guillermo III le dio el mando de un buque de guerra para que él realizara un viaje que consistía en medir la longitud geográfica. Esto quiere decir que él utilizaba brújulas, telescopios, compases, etcétera, para poder determinar qué tan grande se extendía el continente hacia el sur. Pero para navegar, hay que usar las estrellas. Entonces él no pudo datar todas las constelaciones del sur en un solo viaje, sino que tuvo que hacer dos viajes. Por lo que una vez regresado a Inglaterra el primer viaje, a los dos meses zarpó a través del Océano Atlántico hasta llegar a una pequeña isla llamada Santa Elena, principalmente, y otras costas como las Islas Canarias, Islas Bárbaras, etc. Al realizar el recorrido, Edmond Halley pudo fijar alrededor de 350 estrellas en su catálogo del hemisferio sur. Eso me parece algo increíble porque son demasiadas. Inclusive, vamos a fijarnos específicamente aquí en esta constelación, que es una muy grande, muy emblemática, conocida como el Centauro. Y él todas estas estrellas las catalogó con un telescopio refractor, o sea, solamente eran espejos de 7 metros y medio de longitud, convirtiéndose Edmond Halley en el primer astrónomo en datar el cielo del sur. Por eso es que a los 22 años, pues estaba muy jovencito el hombre, de hecho mucho más joven que yo, fue miembro de la Royal Society, siendo uno de los más jóvenes, y apoyado, mejor dicho, renombrado como el Tycho Brahe del sur, debido a su fabuloso trabajo en datar toda esta cantidad de estrellas en el sur. Bien, una vez estando aquí en esta constelación del Centauro, Edmond Halley pudo observar un objeto un tanto más brillante que no parecía ser una estrella. Y este es el cúmulo Omega Centauri. Omega Centauri, ahí lo vamos a ver en pantalla. Perfecto, excelente. Ahí está. Es una de las joyas más maravillosas y más preciosas que tiene el hemisferio sur. Este cúmulo globular contiene alrededor de 10 millones de estrellas. Eso es muchísimo. Su región en el cielo es casi tan grande como la de nuestra luna si estuviera en una fase completamente llena. Omega Centauri es visible aproximadamente a simple vista, ¿cierto? Si estamos en un cielo oscuro y despejado, es muy fácil notarlo porque es demasiado brillante. Además de esto, para un mejor campo de visión podemos apoyarnos de unos binoculares más que a un telescopio, porque el contraste más fácil verlo con nuestros ojos que con un telescopio, por el campo de visión, es mucho más amplio y más grande. Algunos observatorios muestran sus fotografías más importantes, por ejemplo, ahí vimos al inicio a ESO, que es el observatorio en el desierto de Atacama, eso es en Chile, que toma unas fotografías espectaculares de este cúmulo. Nuestros antecesores, como el gran Ptolomeo, ya lo habíamos mencionado, él tiene un destello registrado en el Almagesto, creo que es, y también hay otro personaje. El problema es que Halley catalogó a este cúmulo globular como un objeto no estelar, que no está compuesto de estrellas, pero posteriormente el británico John Herschel, hijo del descubridor del planeta Urano, William Herschel, descubrió que cuando él cogía el telescopio y observaba este cúmulo Omega Centauri, era en realidad un cúmulo globular, un cúmulo compuesto por estrellas. Y ahí fue donde cambió completamente la concepción de lo que era este objeto o este cuerpo celeste. Devolviéndonos ya hacia nuevamente nuestro cielo, en el sur también podemos encontrar algunas cosas muy espectaculares, pero hoy vamos a tratar de hacer un trazo de una línea de oeste a este, ¿cierto? Vamos a empezar primero con la estrella Regulus.
Regulus es una estrella que hace parte de la constelación de Leo. La vamos a ver ahí a nuestro oeste, justo ahí arribita, ahí está, perfecta. Y vamos a intentar trazar una línea, como les decía, de este a oeste, marcando el paso hasta el evento astronómico más importante de la noche. Esta es una estrella de tipo doble, la que es binaria, de la constelación de Leo, y esta, como vemos, estaba siguiendo al Sol en su camino. Esta estrella, Regulo, significa el reyesuelo, o también conocida como el corazón de León. Hiparco de Nicea fue una de las personas más importantes que trabajó con el brillo de las estrellas, de hecho fue uno de los primeros, y él hizo una clasificación siendo cero el punto más brillante de un astro, y mientras más grande o más positivo sea el número, menos visible va a ser en el firmamento, o sea que va a ser más difícil verlo con nuestros ojos. Entonces, teniendo en cuenta eso, la magnitud de esta estrella, la magnitud relativa de su brillo es de 1.3, o sea que lo podemos ver con nuestros ojos porque nuestros ojos captan de 0 a 6. Ahora bien, esta es la número 21 de las estrellas más brillantes del cielo, 4 veces más amplia que nuestro Sol, o sea, es bastante grandecita, y 130 veces más brillante. Si vemos que en el mismo plano, trazado de oeste a este, vemos otra estrella súper emblemática, súper grande, súper bonita, y esta es Spica. Spica es la estrella más importante de la constelación de Virgo. Spica es un sistema binario, que también es de 2 estrellas, y es la más brillante de toda la constelación, como les había dicho, y la número 15, más brillante de todo nuestro cielo nocturno. Esta tiene una magnitud muy parecida de brillo a la anterior, de 1, y significa la espiga del grano de Virgo, y se encuentra bastante lejos, a unos 250 años luz, bastante lejos, y casi 11 veces el tamaño del Sol. Siguiendo el trazo de nuestra línea de oeste a este, sigue una de mis favoritas, y esta es una de las más fáciles de ver, sigue Antares. Como vemos ahí, aparece la eclíptica, que es el camino de nuestro Sol en este momento que está siguiendo, viendo que es la suya. Bien, Antares es una estrella pulsante, una gigante roja, de magnitud 1, o sea que también la podemos ver súper fácil, y sobre todo porque nuestros ojos captan muy bien el color rojo en el firmamento, es uno de los más fáciles de ver. Y Antares es 500 veces más grande que las estrellas llamadas Bebenia, o sea que son las más importantes o las más conocidas en la antigüedad. Pues los egipcios ya la conocían y la señalaban y la usaban para marcar una de las estaciones más importantes, que era cuando era la época de recolección de comida y de grano, básicamente en este mes. Ella se va a ver mucho en este mes, el otro también, agosto, ya en agosto va a empezar a más bien desaparecer, pues en el atardecer. Y seguimos a el evento más importante, más grande, diría yo, de esta noche. Una vez terminado este pequeño recorrido por 3 constelaciones zodiacales, seguimos con el planeta Júpiter. A lo largo de 3.000 años, de 3.000 dinastías egipcias, el nombre del dios Amón, señor de la creación, del aire y la fertilidad, tomó fuerza dentro del culto de los egipcios. Así era como denominaban a este dios, Amón, Júpiter. Pero posteriormente fue combinado por los egipcios con el dios Ra, el dios Sol, para formar una nueva deidad llamada Amon-Ra, rey de los dioses y creador del universo, con el fin de acomodar, claro, sus intereses políticos y sociales dentro del reino. Entonces, su adoración se extendió a ciertas áreas de Grecia y Roma, tanto que se le asoció también a lo que es el dios Zeus y a Júpiter en el Imperio Romano, respectivamente. Simultáneamente, en el antiguo panteón babilonio, también hizo su materialización como el dios del cielo Marduk, libertador y protector del hombre,
titular de la magia y la curación. Me siento yo como, Miguel, me siento yo como un heraldo leyendo los títulos de cada uno de los dioses. Bien, esta idea toma su máxima fuerza cuando Babilonia se convirtió en el centro político del Valle del Éufrates. Sin embargo, la obsesión de los babilonios, ustedes van a reír mucho, pero los babilonios fueron los que inventaron la astrología. Y ya vamos a ver qué es eso. Como les decía, la obsesión de ellos de encontrar un significado sobrenatural en los movimientos del cielo no les llevaba a ningún lado, tanto que ellos pretendían ver el futuro a partir de las predicciones que buscaban los sacerdotes. El problema era que ellos no tenían claro cuál era la diferencia entre casualidad y causalidad. Entonces, podía ser casualidad que las desgracias que les estuviera pasando en ese entonces fuera algo esporádico, aleatorio, ¿cierto? Por ejemplo, los cometas eran muy conocidos y se les acolitaban mucho las desgracias, sobre todo dependiendo de la cantidad de colas que ellos tuvieran, era la caída de un rey, o era guerra entre reinos, plagas, etcétera, etcétera. Algunas de estas son como las que más se les atribuían. Bien, cuando una posición concreta del firmamento coincide con alguna de su alrededor, era lo que ellos aprovechaban para intentar inmediatamente captarlo y manejarlo dentro de su estatus social, dentro de sus centros políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de la inmensidad de este cosmos, Júpiter fue uno de los más vistos por todos los antiguos, inclusive por el padre, ahora en tiempos más modernos, de la astronomía moderna, que es Galileo. Y él se llevó una gran sorpresa al observar este planeta, porque él vio que habían otros cuerpos más pequeños que giraban alrededor de este astro más grande. Entonces a él fue ahí donde él se cuestionó y dijo, realmente la Tierra sí será el centro del sistema solar. Entonces ahí fue donde empezó a creer mucho más en esta teoría firmemente de que el Sol empezaba a ser el centro de nuestro sistema solar y no la Tierra. Bien, Júpiter en este momento, ahí donde lo vemos, está ubicado en la constelación de Sagitario, y aquí en Medellín pues se ve más o menos desde las 6:50 de la tarde aproximadamente sobre el cielo sureste. Ahí vemos la constelación completa de lo que es Sagitario, y se va a ver hasta las 5:25 de la mañana aproximadamente. Alcanzará su punto máximo el día de su oposición a las 12 de la noche. En este posicionamiento es óptimo porque se muestra efectivamente qué es lo que es una oposición. Es decir, vamos a salirnos de nuestro planeta, salir de la Tierra, y vamos a ver cómo están las posiciones en este momento de la Tierra, el Sol y Júpiter. Bien, dado que el Sol alcanza su mayor distancia por debajo del horizonte a medianoche, ¿cierto? El punto opuesto a él es el más alto en el cielo al mismo tiempo. Es decir, mientras en el día nosotros vemos al Sol a las 12 en su punto más alto, del otro lado, cuando es de noche, vemos que Júpiter está en su punto más alto. Ahí lo estamos viendo, está en su punto más alto justo al mismo tiempo. Eso es a lo que nosotros consideramos una oposición. También, aproximadamente el mismo que pasa la oposición en Júpiter, encontramos que el acercamiento de Júpiter a la Tierra es el más corto. A eso lo llamamos el perigeo, ¿cierto? Y es el punto más cercano de un astro, otro astro. La Luna también lo sufre con la Tierra, etc. Bien. Esto sucede porque cuando Júpiter se encuentra frente al Sol, la Tierra, al tener una órbita más corta, ella recorre muchísimo más rápido
su camino alrededor del Sol, mientras que Júpiter tarda un poquito más. Es por eso que se ve como una especie de persecución, como si la Tierra estuviera persiguiendo todo el tiempo a Júpiter, todo el tiempo, y lo pasara, y lo pasara, y lo pasara. Y los babilonios se enloquecían totalmente intentando predecir y explicar estos movimientos tan extraños de estos llamados errantes. Vamos a regresar nuevamente a nuestro planeta Tierra. Discúlpeme un momento, tuve un problema con el internet, pero ya regresamos. Bien, nos quedamos en que les iba a contar unos datos súper curiosos, algunas efemérides sobre Júpiter en este momento, y es que en su punto más cercano a la Tierra está ubicado a 4 unidades astronómicas de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que está ubicado, una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, entonces está ubicado a 4 veces esa distancia de nosotros justo en este momento, que es su parte más corta. Y para las personas un poquitico más ñoñas, que les gusta saber cómo el tamaño y eso desde la Tierra, estaría midiendo 46 segundos de arco aproximadamente. Brillando, como les decía, aquí nos encontramos con un problema, y es que el brillo de Júpiter es negativo, es de menos 2, o sea, y uno queda como, pero ¿cómo así? Si la tabla de Hipparco iba desde 0 hasta 6, 7 aproximadamente. Resulta que a medida que fuimos avanzando y evolucionando en la toma de medidas de datos del cielo, encontramos que había estrellas mucho más brillantes que el punto cero. Entonces, en vez de cambiar toda la nomenclatura, simplemente le asignamos números negativos a los astros mucho más brillantes que podemos ver. Entonces, por ejemplo, la Luna es extremadamente brillante, el Sol es el más brillante de todo, ¿cierto? Venus también es negativo, etc. Después de ver a Júpiter y de ahí su vecinito Saturno, vamos a desplazarnos hacia el cielo de las 11 de la noche aproximadamente. Hago un pequeño paréntesis, si de pronto ustedes desean ver si están en un lugar alejado de la ciudad donde hay oscuridad y si tienen forma de observarlo, hágalo con los binoculares, que si se aparecen las nubes, inclusive, o con un telescopio que tenga un diámetro mayor a 114 milímetros aproximadamente, que son como los mejorcitos para observar este tipo de cuerpos. Bien. Estamos viendo la Luna en este momento hacia el este, justo ahí abajito, apenas está saliendo. Y en 2 días, o sea, el 12 de julio, el domingo, la Luna va a estar en su etapa menguante. Pudiendo ver los cuerpos, algo que me llama mucho la atención de Galileo, y es que pudiendo ver los cuerpos celestes aumentados hasta 20 veces, él descubrió cosas inauditas en las que había podido reparar hasta la fecha. Observó que, por ejemplo, a medida que la Luna crece o mengua, la frontera que separa la zona iluminada de la zona oscura no es uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba plagada de irregularidades, de cráteres, de montañas, como él lo describe, y esto mostraba que él podía refutar en ese entonces la visión aristotélica de lo que todos los cuerpos celestes eran catalogados en ese entonces como lisos y perfectos. Entonces él con esta observación refutó completamente esa concepción que se tenía de los cuerpos celestes que eran perfectos. Pues no, más bien al menos uno de ellos era tan impuro como nuestro propio planeta, lleno de un montón de huecos, de montañas, de deformaciones, etcétera, etcétera, que no fuera una esfera perfecta. Y alejándonos de nuestra Luna y yéndonos hacia el cielo de aproximadamente las 4:30 de la mañana, llegamos a uno de los acontecimientos para mí más importante de esta semana y probablemente de la próxima,
después de, claro, de la oposición de Júpiter. Yo de niño escuchaba muchas historias y veía mucho en la televisión algo llamado los cometas. Y pues yo soñaba con ver uno de ellos, pero no tenía ni idea que eso tardaba tantos años en aparecerse por los lados de la Tierra. Ahorita nomás mencionando al personaje de Edmond Halley, nosotros recordamos que él descubrió el cometa Halley, uno de los más importantes. Ese cometa se demora aproximadamente 76 años en llegar a nuestro planeta y completar una vuelta hasta su punto de origen. Y eso que es un cometa que consideramos de periodo corto. Los cometas de periodo largo tardan millones de años en caer al Sol y regresar nuevamente a su punto de origen. Estos cometas, como vienen desde lugares muy alejados de nuestro Sol, inmediatamente pasan Júpiter, el hielo que traen se empieza a descongelar por el calor de nuestro Sol. Tal vez no lo suficiente como para empezar a ver colas, pero a medida que se van acercando cada vez más, dependiendo del material que tengan, van a ser mucho más notorias las colas que tengan. Uno de ellos no corrió con la suerte de poder darle la vuelta al Sol nuevamente y regresar a su punto de origen, y fue el cometa Shoemaker-Levy. Shoemaker-Levy se estrelló, creo que fue en el año 93, con el planeta Júpiter. Y algunas ondas pudieron catalogar el cráter tan inmenso que dejó allí. Bueno, inmenso para nosotros, pues que somos muy pequeños dentro del planeta Júpiter. Entonces, en pantalla tenemos al cometa... Miguel, ayúdame con la pronunciación, que eso me fue... ¡Qué mal inglés! Bueno, Neowise. Ah, bien. Resulta que este cometa, muchachos, hay que sentirnos afortunados, literalmente afortunados, si lo logramos ver entre hoy y la próxima semana. ¿Por qué? Ya vimos que los de periodo corto tardan muchísimo. El Halley vuelve a pasar por la Tierra en 2061. Este cometa tiene un periodo de 6.766 años. No lo vamos a volver a ver nunca. Nunca más en la vida, por lo menos no en la nuestra. Este cometa fue descubierto este año, para ser más preciso, del 27 de marzo de este año, en donde un telescopio buscaba firmas de calor a través de sensores. Ese telescopio, los científicos lo utilizaron, se llamaba el Telescopio Espacial Explorer, y era más que todo para estudiar rayos infrarrojo, para detectar calor, y lo vieron por primera vez cuando se precipitaba hacia el Sol hacia el 27 de marzo, o sea que se estaba prácticamente fundiendo la mayoría de cosas que estaba teniendo ahí, pero no todo el material. Gradualmente, cuando el cometa ya empieza su viaje de retorno, él muestra cómo está liberando los gases y cómo empieza a formar esas colas tan notorias como las estamos viendo en este momento. El resplandor resultó tan evidente para los astrónomos al observar el cometa durante varias semanas, que a finales de junio volvió otra vez a ser visible a la óptica de los telescopios. Por ejemplo, el telescopio SOHO, más conocido como el Observatorio Solar y el Heliosférico, en el que pudieron datar más fácil el cometa. Sin embargo, este cometa podemos tener la esperanza de que lo vamos a volver a ver alguna vez en la vida. Hacia la próxima semana vamos a ver cómo se va a recrear. En este momento se está viendo a eso de las 5:30 de la mañana para las madrugadas, no sé, salir a trotar temprano o madrugan a trabajar, etcétera, etcétera. Lo pueden ver, pero la próxima ya no se va a ver tan de madrugada. Hacia más o menos unos 8 días, el 17 de julio aproximadamente, ya el cometa va a empezar a verse justo al atardecer. O sea que todavía tenemos bastante chance de poder verlo, ¿cierto? Pero bueno, en Medellín no puedo asegurar nada porque aquí el clima es terrible, es bipolar. Llueve, hace sol. Entonces no sabemos qué pueda pasar. Ojalá sí lo podamos ver. Y ahí lo estamos viendo, 17 de julio,
dentro de 8 días, ojalá que tengamos, los quiero invitar, que el Planetario de Medellín hizo una pequeña nota en su site acerca del descubrimiento de este cometa, para que lo chismoseen, que está muy bueno. Y con esto, creo que ya doy por terminado este pequeño show. Espero les haya gustado mucho, tanto como a mí, mostrar un poquito la cultura egipcia, mostrar un poquito más atrás los babilonios, los personajes del Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Fue un placer para mí haber estado con ustedes hoy, y les mando un abrazo muy grande a todos. Eso, excelente, Josué. No sabes, al igual que muchos de tus compañeros y de los invitados e invitadas que hemos tenido, es un placer escucharlos, es un placer escucharlas, es un placer ver la pasión con la cual nos cuentan algo que yo personalmente sé que les encanta y que transmiten con mucha emoción. Entonces no sabes cuánto te agradezco de verdad que estés como invitado el día de hoy y que nos hayas compartido estas historias tan interesantes. No, con todo el gusto, con el mayor de los placeres. Bueno, mientras que doy algunos anuncios, te cuento que te acabo de enviar por WhatsApp unas preguntas que han surgido en las redes mientras que te han estado viendo y escuchando, para que vayas escogiendo, para que vayas mirando y pensando las respuestas mientras que yo les digo algunas cosas, y son las siguientes. Creería que mi compañero Lucho, el comunicador del Planetario, ya les puso de pronto el link de la nota que escribió mi otro compañero astrónomo Enrique Torres sobre este cometa, para que lo miren y revisen y sepan todo lo que se tiene que saber al respecto de este cometa y al respecto de la oposición de Júpiter y un montón de cosas. Síganos, por favor, estoy poniendo en pantalla en este momento, suscríbanse a este canal, a encasa.parkexplora, lo que abrimos cuando cerramos. En esta página van a poder tener acceso a toda la programación y a todas las cosas que estamos haciendo nuevas mientras que cerramos o mientras que seguimos con el proceso de reapertura. Ya abrimos el Parque Explora y estamos recibiendo visitantes presenciales con todos los protocolos de seguridad, para que se animen a visitarnos con mucho cuidado, con su tapabocas, con su distanciamiento físico, pero que se animen a visitarnos y a volver a darnos cuenta entre todos que divertirse tiene su ciencia. El Planetario de Medellín todavía no está abierto físicamente, pero seguiremos sin duda trabajando a través de la virtualidad. Y una forma muy grande en la que nos podrían sin duda ayudar sería: síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, suscríbanse a este canal y estén pendientes de todas las cosas que estamos haciendo para que sigan visitándonos virtualmente y disfrutando de estos programas. De verdad que fue un placer ver que casi 300 personas se conectaron el día de hoy. Esperamos que sí sigan conectando mucho, mucho más. Sí, Josué, es interesante que ya después de 3 meses se sigan conectando tanta gente, y no saben cuánto agradecemos al Planetario de Medellín, al Parque Explora, por permitirnos hacer esto de casa, a Bancolombia por hacer estos espacios posibles, y a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín que también permite todo esto. Listo, Josué, ¿cómo vas pues con las preguntas? ¿Ya te animas a responder algunas? Sí. Hay unas muy interesantes, hay unas muy bacanas. Adelante. Bueno, por aquí me pregunta Paulina Aguirre, ¿qué hace que veamos las estrellas de diferentes colores? Por ejemplo, que veamos a Antares. Eso tiene que ver primero con cuestiones de nuestra anatomía. Recordemos que nuestros ojos, los conos, bastones, los bastones son los que son sensibles a la luz, y los conos son los que detectan rangos de colores, que pues en este caso nosotros usamos el RGB, ¿cierto? El red, blue and green, azul, verde y rojo. Entonces, cuando es de noche,
hay algunos bastones, o sea, los bastones pierden mucha señal a la luz. Y en las estrellas que son de color verde en adelante, las vamos a ver todo el tiempo blancas porque tienen picos de luz muy arriba, muy grandes. Entonces no vamos a notar esos cambios en esa luz cuando ella está viniendo y viajando hacia nosotros. Mientras que los picos de luz en las estrellas de color rojo son un poquitico más bajitos. Entonces va a ser más fácil notar ese cambio de esa luz cuando está viajando hacia nosotros y cuando la podemos captar con nuestros ojos. Por eso es mucho más fácil poder ver una estrella roja o un astro de color rojo que cualquier otro. En ese momento nuestros bastones, nuestros conos son un poco más susceptibles a eso. Ahora bien, si observamos otro cuerpo, por ejemplo, hay muchas personas que ven fotos de nebulosas y se emocionan demasiado porque ven los colores muy bonitos, muy bacanos y como, wow, yo quiero ver toda esa cantidad de colores y no sé qué. Eso no es tan así. Desde la Tierra es muy difícil poder verlos por lo mismo que les estoy diciendo y sobre todo con un telescopio. Con los binoculares puede ser un poco más fácil porque verlo mejor. Pero lo vas a ver como blanquito, entonces no lo vas a ver en este momento en algunos. Vino con Isabel Cristina Arias Gómez. Pregunta, ¿cómo saben dónde se estrelló Shoemaker-Levy? Esta es una pregunta muy genial porque hay unos métodos muy bacanos y es que datan, mandan una sonda al planeta y al igual como hicieron con el planeta Venus, y es que como Venus tiene unas nubes tan densas, prácticamente meter una nave allá suele ser una odisea total. Entonces lo que hacen es que desde la superficie, perdón, desde la parte más externa de la atmósfera, colocan una sonda a girar y a mandar ondas, 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 ondas. Y esas ondas, a medida que chocan con la superficie, empiezan a mapear toda la topografía, por así decirlo, de ese planeta. Asimismo, como lo hicieron con Venus, asimismo lo pueden hacer con Júpiter. Entonces, es más fácil yo datar desde dónde hasta dónde va la onda mucho más profundo, más corta. Y así puedo datar las dimensiones que tiene ese cráter dentro del planeta como tal. Y hay otra misión, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Galileo, que ya alcanzó a tomar unas fotos ya dentro del planeta, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Te quedo debiendo ese dato. Bien. Más o menos, pregunta Juan Fernando Posada. Más o menos, ¿cuántos años seguirá dando? Comenta Halley. ¿Ah? ¿Qué te dijera yo? No sé. No sabría decirte. No sé cuánto es el periodo de vida de un cometa. De hecho, tengo un amigo de la Universidad de Antioquia que estudia astronomía, y él está haciendo su tesis precisamente en eso: datar la edad de los cometas y cuánto pueden vivir. Pero, ¿cuántos años más le quedan? No sé. No sé, no sabría decir. Miguel, Está ¿alguna idea? Yo no buena esa sé. pregunta. No, estaba pensándola, pero la voy a consultar mientras que respondes otras, ¿te parece? Sí, Porque dale, porque tampoco, esa está muy pesada. sí, tampoco me sé el dato, pero quiero aprovechar mientras que lees otras de las preguntas que te he mandado, de responder esta pregunta que nos hace María Isabel Botero Aguirre. Saturno también entra en posición con el Sol. ¿Cuándo? Y no te la quise mandar, Josué, porque quiero aprovechar y decir que sí, Saturno sí entra en oposición y lo más interesante es que entra en oposición dentro de muy poco. O sea, es una coincidencia que estos dos cuerpos vayan a entrar en oposición tan cerca uno del otro. De hecho, el próximo programa del cielo esta noche, que es el 17 de julio, hablaremos de la oposición de Saturno, porque la oposición de Saturno se dará el 20 de julio. Entonces, en ese cielo esta noche, Santiago Cardona, estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional y también mediador del Parque Explorer y el Planetario, va a hablarnos de este evento y adicionalmente
los invito de una vez, ya casi va a salir la publicidad, pero los invito de una vez a que nos acompañen en una edición especial de Charlas en el Café. Era un evento que teníamos presencial en el Café del Planetario de Medellín y que ahora vamos a hacer virtualmente, en donde mi compañero Enrique Torres se va a reunir con una experta en estos temas que se ha dedicado a estudiar a Júpiter y a Saturno durante muchos, muchos años, y vamos a seguir llamándolo Charlas en el Café, en donde nos vamos a reunir el lunes en la tarde. El lunes es festivo, 20 de julio es festivo, entonces nos vamos a reunir en la tarde para conversar con esta experta y con Enrique sobre este tema en particular. Entonces no se lo pierdan. Josué, ya continúa mientras que yo busco el periodo de vida de Halley. Bien, aquí Cristian Echeverry pregunta, ¿oposición es que está en su punto más alejado? No, oposición es que primero está en el punto más cercano a la Tierra. Júpiter está en el punto más cercano. Y lo segundo, oposición es el término que se le da porque la Tierra queda justo en medio de Júpiter y el Sol. A eso es a lo que se refiere el término oposición. Espero que haya quedado claro. Por aquí pregunta Hanna76. ¿El Sol tiene el mismo material que el del centro de la Tierra? Bueno, sí, pero no. ¿Cierto? O sea, sabemos que todas las cosas están hechas de átomos, ¿cierto? El Sol, la Tierra principalmente en su interior está compuesta por átomos de hierro y níquel, ¿cierto? Principalmente. Pero a medida que va subiendo las capas, vamos viendo que se van formando otra especie de minerales, en este caso, que ya están dentro de nuestro planeta desde su proceso de formación. Pero algunos también pueden juntarse, producirse y no juntarse, producto de los movimientos que hay aquí dentro. Entonces, por ejemplo, el oro que hay acá en la Tierra, aquí no se forma oro. O sea, aquí lo que se hace es que junta toda la cantidad de oro que hay para formar lo que vemos como las pepitas, etcétera, etcétera. Pero formador de átomos, la Tierra no es. Y por eso es que la estrella, nuestro Sol, sí es formadora de átomos. Ella sí los crea. Entonces podríamos decirse que si tiene cierta cantidad de átomos, bueno, tiene átomos que son iguales a los de la Tierra, pero ella es formadora, ¿cierto? Ella primero coge los dos oxígenos, junta, forma un helio, etcétera, y así va bajando y bajando y bajando hasta que junta muchísimas capas dentro del Sol, cada una de diferentes átomos. Entonces por eso las estrellas muy masivas, muy grandes, cuando ya llegan al último estado, que es el hierro, algunas de ellas no son capaces de fusionar ya ese átomo, porque ya es muy estable. Entonces, por eso es que explotan algunas de ellas. Entonces, sí está hecha de lo mismo, pero no, ¿cierto? O sea, más o menos eso es lo que quiero. Si me hago entender, más o menos. Miguel. Sí, sí, excelente. Te cuento que busqué cuánto va a durar el cometa Halley y no lo encontré así rápidamente. Es una pregunta bastante, bastante interesante y al parecer no tan fácil de encontrar así con Google o algo. Creo que se las vamos a quedar debiendo y de pronto responder en la próxima edición del Cielo esta noche. Lo que sí me parece interesante es resaltar que el cometa Halley se está desintegrando constantemente, especialmente cada vez que pasa cerca al Sol, en donde se sublima el material del que está compuesto, es decir, pasa de estado sólido a estado gaseoso, digamos que no se evapora porque no pasa de líquido a gaseoso, sino que se dice que se sublima, y entonces va perdiendo material y eso va haciendo que vaya cambiando también su periodo de órbita alrededor del Sol, y eventualmente va a tener que consumirse todo ese material por tanto pasar, pero yo creería que es un proceso que puede durar, si no miles de años, tal vez millones. Pero lo digo con duda. No, es que es muy complejo. Es muy complejo. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Josué? ¿O ya las respondiste? No, yo ya no tengo más aquí de las que me enviaste.
Bueno, qué mejor hora para terminar este programa que las 8 en punto. De nuevo, Josué, ha sido un placer tenerte, escucharte. Muchas gracias porque sé que esto te gusta y te anima mucho, y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, dale, con todo el gusto. Para mí siempre es un placer estar aquí invitado al Planetario de Medellín. A todas las personas que nos ven, muchas gracias también por su presencia. Esto no sería posible si no fuera por ustedes. Y si no quieren perderse las próximas publicaciones, recuerden estar muy pendientes de la página del Planetario, de las redes de Parque Explora, para enterarse sobre todo de no solo de los próximos. Se te fue. Bueno, aprovecho yo entonces para terminar. Sí, para que se enteren de todas las cosas que estamos haciendo, no solamente de los próximos eventos, sino también de todos los cursos, de todas las publicaciones, de todos los contenidos que estamos compartiendo todo el tiempo. Sino también tú. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por estar, por visitarnos virtualmente. Espero que también nos visiten presencialmente, De algunos con todas eventos, las. etcétera. Entonces, no sé si. Ajá. Se te fue. Josué, ¿ya volviste? No, se fue, listo. De nuevo, ha sido todo un placer. No te preocupes, Josué, que la gente alcanzó a escuchar tu despedida. Nos quedamos entonces así. Recuérdenos, visítenos en nuestra página en casa.parqueexplora.org y visiten y recuerden compartir con nosotros estos cuatro datos que nos ayudan cada vez a organizarnos mejor y a tener más información para poder compartir con ustedes. Que tengan todos y todas una excelente noche y nos seguimos viendo en todas estas, en todos estos eventos. Chao, chao.